Hola amigos, ¿cómo están? Aquí un nuevo video para ustedes, para aquellas personas que vivieron aquí hace muchos años y están suscritos a este canal. Esta vía donde estoy es la vía que conduce a La Dorada, San Miguel, Puente Internacional y el país de Ecuador. Ahí cerca hay un colegio que es una sede agropecuaria. Aquí vemos un letrero que nos indica el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, cuántos kilómetros faltan. Esta es la vía que va hacia el hospital. El nuevo hospital, claro. Porque en Hormiga hay uno que está en el centro y el segundo está acá arriba. Esa cruz que ustedes ven es la cruz que lleva ahí hace muchos años. Se dice que es por las primeras misiones en la Iglesia Católica cuando llegaron acá. Eso es lo que se dice. Recorramos un poquito. Mire, esta calle es muy transitada. Voy a cruzar con precaución. Ya hemos pasado al otro lado. En esta casa, aquí yo viví hace muchos años, era una casita de tabla con palmas bien bonita. Y mire cómo ha avanzado, ha cambiado. Donde están las motos se encuentra la sede de Ensanar. Y mire, este es el nuevo barrio, como mejorado para los que estuvieron aquí. Miren el avance. Sigamos avanzando, vamos. Por aquí cerca hay una verdurería. Antiguamente tocaba ir al centro donde se le decía la galería. Tocaba comprar las cosas, las verduras. Y miren. Allá se va al hospital. Mire todo este tramo donde empezamos el video. Todo lo que se recorrió. Y allá se dirige al hospital. Y ahora sí vamos por la parte que no está pavimentada. Así se encuentra este barrio, la Parker. Y así se encuentran las vías en este momento. Se dice que van a pavimentar. Entonces aprovechamos para grabar el antes. ¿Quién sabe cuándo será la pavimentación? Porque ya dijeron de parte de la gobernación. Entonces aprovechemos para grabar cómo están las vías ahorita, el antes. Este es el barrio La Parker. Y aquí estamos cerca a la escuela La Parker. Esta es. Esta es otra vía. Y esta es La Parker, la escuela La Parker. Hay clases en este momento. Son como las 10 de la mañana en el momento de la grabación. Y así están las vías. Y que me imagino que van a quedar hermosas cuando la pavimente. Eso dice. Aprovechando de que como estamos en tiempo un poquito de invierno, aprovechando que hizo un poquito de sol, salí a grabarles para aquellas personas que han vivido hace muchos años acá en este municipio, en este pueblo. Todo este sector grande que es La Parker ya no es tanto, ahora se divide en 5 barrios y una de ellas Nuevo Milenio. Y en esta calle se dirige a la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, que ya les hice un video anteriormente. Lo voy a dejar como pantalla final para que lo vayan a ver. Y allí a derecho se va a la Iglesia Católica, la segunda parroquia del pueblo. Ese pedazo de barrio ya he grabado en el mismo video de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Para que lo vayan a ver, que fueron como los primeros videos que hice. Para que conocieran mi pueblo. Y aún así sigo grabando para aquellos que se ausentaron
y no han vuelto y extrañan esta tierra natal, tranquila. Entonces aquí les dejo este video. Esta es la Parker y ya vamos a pisar el barrio Nuevo Milenio, que es un barrio que se creó en el año, comenzando el año 2000, por eso se llama Nuevo Milenio. Como dijeron que iba a haber pavimentación, entonces estoy grabando el recuerdo de cómo están las vías en este momento acá en el barrio La Parque. Solamente está pavimentado vía al hospital donde les mostré al principio del video. Pero el resto no, está muy fea la vía. Tal vez no se alcance a apreciar en el video, pero está entre sub y bajas. Y cuando llueve esto se pone tremendo para caminar. Sí se urge una pavimentación y parece que se va a lograr. Entonces, aquí estoy haciendo este video. Y para allá donde estoy dirigiendo la cámara, se dirige a una parte ya para bajar al centro, a unas escaleras que después les grabo. Esta es las vías, las plantas. Para aquellos que conocieron el municipio, y esta es las vías, las plantas. Cuando estaban las plantas eléctricas, esto era solo monte, nada de casas. Y esta vía solamente entraba el carro tanque para el combustible. Por ahí se oye un helicóptero. Ahora se alcanza a apreciar. No se alcanza a apreciar. No se alcanza a apreciar porque no lo veo. Sí, ahí va. Esto es más bien las plantas. Y llegamos a donde eran las plantas. Y aquí donde estoy mostrándoles era el tanque de combustible. Y ahora esto es la caseta comunal del barrio. Después de ser las plantas viejas, le dicen plantas viejas por lo que fueron antiguas. Después de que las llevaron, se convirtió en, primero en una biblioteca, luego estuvo la Cruz Roja y ahora es la caseta comunal. Y va progresando el barrio, poco a poco se va llenando de casas. Y por acá va un camino para más casas. Y aquí les dejo con este video un poquito de mi barrio. Y gracias por verlo. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comparte. Saludos para aquellas personas que vivieron aquí hace muchos años, hace más de 30. Saluditos y gracias. Nos vemos a la próxima.